Hello and good evening, ladies and gentlemen. Hello. Hello, students. Welcome to class. Welcome. Hello, teacher. Yes. How are Hello, teacher. you? I'm good. I'm happy to see Hola. you. Hello, classmates. Say hello. Good evening. Se saluda en la noche. Good evening. Good evening. Sí, Good así es. evening. Good night es Good despedida. Good night es salud. Ya me voy a evening. dormir. Salud, Lulú, ¿verdad? No, pero es en la de entrada. Si es saludo, vamos a decir good evening, que es Good buenas evening. noches. All right, bueno, hemos aprendido un par de cositas como presentarnos. Hemos aprendido también unos posesivos, right? Vamos entonces a seguir empapándonos del idioma inglés. La asistencia la vamos a tomar al final de la clase, right? Siempre pedirles que me apoyen con sus cámaras activadas, nombres completos, no solo el primer nombre, es nombres completos. Primer apellido, segundo apellido, right? Primer nombre, segundo nombre. Solo el apodo no me va a poner, ok, pero sí. Justo como sale en su DUI. Gracias, chicos, por su puntualidad. Qué responsables, qué estudiantes más interesados. Oh my goodness. Sonrientes, listos, energéticos. ¿Quién dijo sueño? Right. Bueno, empecemos, no se diga más. Quiero que veamos dos cositas. De entrada, quiero que clarifiquemos lo de los subject pronouns. ¿Por qué quiero decir eso? Pues porque cada subject pronoun tiene su propio possessive adjective, que es algo de lo que vamos a estar hablando, pues, prácticamente todos los días, ¿verdad? Así que, bueno, les comparto un link. Primero vamos a comenzar con un par de videos. Right, les comparto un link. Me ayudan posteando este link en el grupo de WhatsApp, por favor, si alguien es tan amable. Aquí está en el chat. Estos son los subject pronouns, son los pronombres personales. En su casita lo va a ver. Yo no lo puedo presentar por cuestiones de políticas internas de YouTube, ¿verdad? Entonces les comparto el link. Copy-paste ahí, denle clic ahí en el link. Y me ven este video, tiene una duración de 6, digamos 7 minutos. Repitiendo en casita, desactiven su micrófono, pero ustedes en casita repitiendo con el video y haciendo lenguaje corporal, ¿verdad? Yo, tú, él, I, you, he, she y los demás, ¿verdad? Que son los plurales. 8 minutos, vean el video, regresamos para hacer comentarios y conclusiones del mismo. All right. 8 minutes. Let's go. Watch the video. Practice.
Oh. Finish watching the video. Terminamos. Yeah, finish. Yes. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice? Yes, how do you say in English? Ellos o ellas. They. 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 Así como día, ¿verdad? Se pronuncia. They. 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 Okay. They. How do you say in English la primera persona? Yo. I. 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 Ese soy yo. I. How do you say in English? El caballero. Uno. El. He. H-E. ¿Y qué hay si son dos caballeros? ¿Son dos o tres caballeros? They. Porque ya es plural. They. Son ellos. Okay. How do you say in English? Ella. She. Una chica. She. ¿Y si son varias chicas? ¿Tres, cuatro, cinco chicas que están ahí? They. They. Ojo que we sería cuando usted y yo estamos they. Incluidos. We. We. They es para un grupo donde nosotros no estamos incluidos. A ver, hay un subject pronoun que es muy especial. Este subject pronoun puede ser singular o puede ser plural. A ver, ¿cuál es? Joe. You. 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 ¿Por qué? Porque you puede usarlo para una persona. You are one student. Tú eres un estudiante, solo uno. You are, usted es. Pero yo puedo decirles you, todos ustedes. You are my students. Estudiantes, ustedes son. ¿Ya? Entonces you es el único subject pronoun que aplica para plural o singular, dependiendo del contexto. Siempre lo vamos a jugar con are. Okay. Very good. Very good. A ver, ¿me ayuden con su audio, por favor? Perfecto. ¿Cuál es el subject que yo uso para un objeto, lugar o cosa? Animal. ¿Qué pasa si son varios sujetos, animales o cosas? They. Porque ya es plural. They. Ok. Muy, muy bien. Excelente. Bueno, entonces cada subject pronoun tiene su possessive adjective. Ahora que ustedes ya los conocen, escribámoslos. Ustedes pásenlo, hay un papelito bonito, ¿verdad? De colores y lo pegan así en la refri, ¿verdad? En la puerta de la refri, para que cada vez que abran la refri, ustedes, ¿verdad? Ahí están, ahí se lo van a memorizar. Right? Entonces, para el subject I, vamos a usar el posesivo que ustedes ya lo conocen. My, ¿verdad? My. Para el subject you, vamos a usar el possessive your. Para el he, vamos a usar el possessive adjective his. Para she, que es ella, el possessive adjective va a ser her. Her. Su, ¿verdad? De ella. Her. Para el possessive, perdón, para el sujeto, it, que es para un sujeto, animal o cosa, el posesivo va a ser bien similar, solo que sin comita, ¿verdad? It's. It. It's. It. Para we, que es nosotros, estamos nosotros incluidos, el posesivo adjetivo va a ser our. Ese our significa nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Oh. Our. Our.
Our. Nuestros. Ok, y vamos con el último que es ellos o ellas. Se dice they. El plural sería their. 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 Escríbanmelos porfa en una página de papel bond. Ya les dije la técnica de la refri, ¿verdad? Para cuestiones de memorizar. All right. Bueno, aparte de esto, no sé si tienen preguntas hasta ahorita. Vamos bien. Yes or yes? Yes. Okay. Yes. Yes. Permítanme, chicos, voy a conectar acá mi cargador. One second, please. Ahí estamos. Bueno, entonces, guys, de tarea necesito que se aprendan los subject pronouns, que son los que están en la primera columna, y los possessive adjectives, que son los que están en la segunda columna. Es mandatorio que ustedes se lo aprendan, ¿ok? Voy a compartirles ahorita la plataforma. Todos tienen acceso a su plataforma, ¿es correcto? Yes. 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 Perfecto. Bien, permítanme solo que cargue esto, por favor. One second. One second. Ok. Ahí está ya reaccionando mi plataforma. Probablemente mi conexión no esté tan buena en este momento. Me disculpo por eso. All right. Y ahorita pues vamos a aprender el segundo objetivo. Second objective. Compartiendo acá. Sharing, sharing, sharing sound, sharing video. It says, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others, of others. Vamos a poder deletrear, vamos a poder deletrear. Y lo que vamos a ver ahorita es el alphabet. Alphabet. Antes de entrar de lleno a les comparto lo que es un link. Vamos a ver otro link ahora. Lo que vamos a ver es el alphabet. Necesito pongamos atención en datos curiosos como cuántas letras son en el alphabet, cuántas vocales, cuántas consonantes, cómo se dice mayúscula, cómo se dice minúscula,
Y otro tip, guys, este tip es de pronunciación. Usted quiere tener una pronunciación nativa, una pronunciación, usted dice, yo quiero que cuando yo hablo inglés, quiero que se me entienda todo muy bien, ¿verdad? Entonces, todo eso depende mucho de el alphabet. The alphabet. Cómo pronunciamos una letra nos da una apertura de cómo voy a pronunciar una palabra. So, it's very important you pay attention to the English alphabet. Vamos a ver este video y luego vamos a regresar para comentar. Ok, me hacen el favor nuevamente, me comparten este link en el WhatsApp chat. Tenemos 8 minutos más. Repitiendo en casa, por favor, repitiendo en casa. Watch the video. Como les digo, no les puedo compartir yo por políticas de YouTube. Nos pueden watch poner un penalty. Yes, watch the video. Ahí está el link. Pónganmelo, okay. ¿Quién me lo pone ahí en el WhatsApp, porfa? Ya lo pusieron, Chichi. Oh my goodness, qué rápidos. 8 minutos, 8 minutos. 8 minutes. 8 minutes, and we come back.
Alrighty, guys. Thank you for watching the video. A ver, ¿cuántas letras? How many letters? How many letters has the alphabet? Hola. Mi nombre es 25. ¿Quién da más? 26 letters. 5 vowels and 26 letters. Correcto. 5 vowels. Repitamos. 5 vowels. Vocales. Vowels. Y consonants. Vowels. Consonants. 21. Correcto. 21 consonants. 20. ¿Cuáles son 21. Las vowels? A ver, díganme las vowels. A, E, I, O, U. Wow. Ya se las pueden, es un gran paso adelante. Si no, practiquémoslas, especialmente las tres primeras. A, E, I, A, E, I, que muchos estudiantes las confunden. A, E, I, O, U. A-E-I-O-I-E-A. Revés y derecho. A-E-I-O-U. U-O-I-E-A. A ver, revés y derecho, vamos. Left and right. A-E-I-O-U. Perfecto. ¿Cómo se dice letra mayúscula? Capital. Excelente, se dice capital letter. Capital letter. Letra mayúscula. Capital letter. Capital letter. Ahora, si yo quiero ser más específico, letra mayúscula M. M. Capital letter M. Sería capital M. Capital M. ¿Qué estoy diciendo? La letra mayúscula M. Capital M. A ver, ¿cómo se dice mayúscula S? Capital S. Ya le agarramos, perfecto. ¿Cómo se dice letra minúscula? Lowercase. Wow, lowercase letter. You guys are very intelligent. Lowercase letter. A ver todos. Lowercase letter. Que es la letra minúscula. Perfecto. Let's go ahead and watch this video out right now. Let's pay attention, please. Pay attention. That you should save it and share the. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, A, E, B, F, C, G, D, H, D, I, F, J, G, K, H, L, I, M, J, N, K, O, L, P, O, M, Q, N, R, U, O, S, A, Q, T, U, D, R, B, U, W, S, X, U, Y, X, Z, Y, W, D. I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, A,
E, F, C, G, D, H, E, I, G, J, K, H, L, I, M, K, N, K, O, M, P, M, Q, O, R, P, S, Q, U, X, Y, Now, what I would like for you is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe, and we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay, and let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can name is Science. All right. Okay. And let me listen and practice. Bueno, vamos a hacer algunas clarificaciones acá en cuanto a pronunciación. For example, what's this, guys? What's this letter? V. B. Esta se dice normal, ¿verdad? B. 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 Pero esta, B. ¿Cuál es la diferencia? B. 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 Hay una vibración, ¿verdad? B. 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 And B. 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 A ver, what's this? C. 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 What's this? Z. 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 What's this? Z. S. 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 What's this? F. 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 What's this? G. 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 What's this? G. G. J. 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 What's this? M. 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 Lips closed. M. 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 What's this? What's this? N. N. Lips open. M. N. N. What's this? O. 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 O.
this? What's this? Oh. K. 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 What's this? K. 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 H. 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 Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Vamos aquí, vamos a comenzar a deletrear, vamos a decir my name is, mi nombre es, y para introducir el deletreo vamos a decir that's. Por ejemplo, él dice my name is Joe, mi nombre es José, ¿verdad? Joe en inglés. Y va a decir that's J-O-E. Y luego vámonos a apellido. Apellido se dice last name. Last name. Last name. Last name. My last name. Last. Y vamos a introducir el deletreo usando that. S. A. N. Z. En mi caso sería my name is Caleb. That's C. A. L E B. My last name is Nunes. That's N U N Z. Entonces, ahorita el ejercicio es: van a tener 5 minutos para hacer su práctica. 5 minutos para hacer su práctica preparando su nombre. Dicen su nombre y el deletreo. Dicen su apellido y el deletreo. Prepárenlo. Lo comienzan a repetir, 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 repetir. Hasta que les salga normal. ¿Ok? Regresamos solo en 3 minutos porque ya no tenemos mucho tiempo. 3 minutos. Y regresamos. G. G. Name is Joe.
Already, virtual hands up, manitas arriba, virtual hands up, los que ya están ready para su práctica. Comenzamos con Erica. Go ahead, Erica, tell me. Hi, guys. My name is Marilu. That is M-I-R-I-L-U. And my last name is Estrada. That's E-S-T-R-A-D-A. Ok, vas a seguir practicándolo. Muy buen intento, Marilu. M-M-I or M-A? Marilu, M-A-R-I-L-U. Llevas tres vocales en tu nombre. Ese es un reto, Miss. Practice that. Good job. Vámonos con Elmer Pérez. Thank you. Pleasure. Hi, guys. My name is Elmer. That's D-L-M-D-R. My last name is Pérez. That's D-P-D-R-D-Z. Excelente, excelente. Okay, Elmer, nice job. No observation, no hay observación. Brenda Mendez, go ahead. My name is Brenda. That's B-R-E-N-D-A. My last name is Mendez. That's M-E-N-D-E-Z. Wonderful job, Brenda. Lo tiene, lo tiene. Jenny, chicas, go ahead. Bueno, Diego Martinez, go ahead. My name is Diego. That's D-A-I-G-O. My last name is Martinez. That's M-A-R-T-M-I-C. I understand. Se entiende, se entiende muy bien, Diego. Nice job. Nicely done. Nicely done. Esa participación. Carolina Rivas, adelante. My name is Carolina. That is C-A-R-O-L-I-N-I. My last name is Rivas. That is R. I-V-A-S. Ok, Carito, tenemos problemas con la I, con la I latina. Entonces, sigamos practicando, ok? Carolina, that's okay, C-A-R-O-L-I-N-A. Es que su nombre
lleva tres vocales. Los que llevan las tres vocales tienen un reto extra. Me la está repitiendo, por favor. Me la está repitiendo en su casita. Necesito naturalidad. Esto es algo que se usa en el día a día, en cualquier trabajo en las empresas americanas. Vamos ahí, Miss. Practice, ¿ok? Practice, Carolina. Ok, gracias. Y en el futuro, Carito, me pones su nombre completo, por favor. Nombre completo. Ana María, vamos. My name is Ana. A-N-A.